Siempre marco tres cuatro nada más. Tres, y. Thank you.
estaba lloviéndolo, así que aguas, ¿sí? Otra cosa, aparte, cada vez que termina una frase como repeticiones, es otro de los momentos que también hay que ver al director. Porque a lo mejor el director se le ocurre por alguna casualidad parar un poquito antes de la repetición. Y no nos pase como a los segundos violines que se fueron, ¡pácatelas! Repitiendo, desfasando todo lo que estábamos tratando de hacer. Vamos a ver al principio. Aquí tenemos un carácter un poco distinto al de que acabamos de hacer ese rato, ¿sí? La sinfonía, si ustedes ven el título, le dicen Toy Symphony en inglés. Todo quiere decir juguete, ¿verdad? Pero en realidad en alemán se llama Kinder Symphony. Kinder quiere decir niños. ¿Se acuerdan del jardín de niños que decían antes Kinder? Vamos a Kinder. Kinder quiere decir niños en alemán. Entonces es una sinfonía para niños, hecha para que ustedes la disfruten, la gocen y hagan disfrutar a otros niños. Entonces desde un principio, en lugar de hacer lo que estamos haciendo, ta ti te ta 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 ti, vamos a darle un carácter más juguetón. Do, pom, 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 pim, pam, pom, para, pim, pim, para, pam, pim, pam, pom, pom, pim, pam, pom, para, pim, para, pim, pam. Y así nosotros presentamos y luego alguien dice, ¿y por qué me invitaron? ¡Cucu! ¡Cucu! Entonces dicen, ¡sí! ¡Toca con nosotros! ¡Ándale, pajarito! ¡Baja, vente a jugar con nosotros! Entonces ese es el intercambio que ustedes van a tratar de hacer con esta sinfonía de los niños y de los juguetes. ¿Sí? Pues vamos a ver al principio, en lugar de atacarlo con el arco así tan... como si fueran niños jugando a los soldaditos, hacer niños jugando a hacer música. Tres y... Bien, bien. Para eso, cuando hacen las dos notas para arriba del arco, denle un poquito de relajamiento a esas dos notas en la presión del arco. A ver, don, pim, pim, pom, pom, pim, pom, 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 pim. Si no suena sonadito, ¿verdad? No, es decir, ¿qué? Están invitando a jugar. Entonces, ¿qué vamos a relajar? Esas cosas arriba, ¿verdad? Tres y... Que no sienta que vamos a agarrar ahí. A destripar al pobrecito, ¿no? Pues sí, ¿verdad? ¿Ok? ¡Me gustó mucho! Ya están entrando al lado. ¿Sí? Una vez más. Dos, tres y... Ok. Acuérdense cuál es la nota más firme que tenemos que tocar. ¿Cuál? La primera. Sí, la primera es la que tiene que ser do, mi, re, do, sol, fa, mi, la, sol, sol, fa, mi, re, fa, re, si, do, mi, re, sol, si, la, sol, ¿ok? Sí. Tanto hemos dicho que vamos a matar a los pajaritos y tienen miedo. No, aquí al contrario, vas a bajar a disfrutar con todos ellos. ¿Ok? Ahora cuando toquen, también ustedes poco a poquito también dejen que el cuerpo participe, que no sea ta, ti, ta, 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 no, ta, ti,
Tatapi. Ah, que siente que hasta se relaja el cuerpo. Ya no le duele la espalda, ni le duele el hombro, ni los dedos, ni nada. No, ya empieza a fluirles. Empieza a salir las venas, la sangre, relajaditos. ¿Qué? ¿Ya están bien listos? ¿Están listos? Vale, recién el 3 Amanda de una forma relajadito, relajadito, ¿sale? 3 y. Porque ahí sí viene el muchachito militar que dice, ese pajarito me lo voy a cazar. Entonces usted dice, ¡córrele, córrele, pajarito, que te van a agarrar! ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen que cambiar su carácter. Y empiezan a decirle, ¡córrele, pajarito, que te van a alcanzar! Entonces vamos a ir en la parte que... ¿Qué pasa hasta aquí? ¿Serán 9? ¿Compás 9? Vamos a tocar con Anacruza. ¿Sí saben cuál es Anacruza, verdad? Sí. ¿Se acuerdan? Tengo un tacaticatán. Es de ahí. ¿Ustedes también saben cuál es el compás 9? ¿Ok? ¿Estamos listos para tocar el compás 9? Con Anacruza. Voy a contar 1, 2, 3. Ustedes tocan en el 4. 1, 2, 3. ¿Sí, verdad? ¿Sí que van a tocar en el compás 8? No, no. ¿Sí? No, aquí. Sí. Va a tocar tacatacatán. ¿Sí? Eso es la anacruza, es tacatacatán. Lo que se llama anacruza. ¿Listos? Ahí, son. Pero tienen el forte. Yo cuento 1, 2, 3 y tocan en el cuarto. 1, 2, 3. Es compás 10, ¿verdad? Con Anacruza. Entonces compás 10 con Anacruza, no 9. Sol, do, re, mi, fa, sol, así. Si, la, si, do, re, si, do, re, si, la, sol. 1, 2, 3. No, ustedes van a salir corriendo, ¿eh? ¿Sí? Como suena ahorita. Que te diga, yo me voy también, pero no va a ser que me también den ramalazo. ¿Ok? Cuento 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toma el sol. ¿Para dónde quiere la roca? ¿Para arriba? Eso. Es torre mi fa sol. Dale poco pan. 1, 2, 3. Hasta este momento, ¿sí? A ver, ese relajamiento, el cuerpo relajado para poder apoyar la primera nota. 2 y 3 y.
música de tin tan ton diarirán pam pam. Ya dicen, ya se fue. Ahora, tranquilos, comencemos otra vez con tranquilidad. Que el pajarito que no tocó otra vez, pero vamos a invitarlo para ver si ahora sí se anima a contar bien. ¿Sí? Hacemos una vez desde el principio otra vez, ya van tomando esto un color.
sintiéramos. ¿Por qué? Hay un control. Porque es difícil a veces venir debajo de la página y buscar a dónde tenemos que regresar. Entonces los vi a todos ustedes, estaban así, va peor que el pajarito. Eso lo que tienen que entrenarse es saber exactamente a dónde van a regresar. ¿Sí? No van a estar perdidos por ahí. Vamos a hacer cuatro últimos compases antes de repetir. Entonces ya saben dónde está la repetición, ¿verdad? Visualmente ya saben dónde es. Nos vamos, cuatro últimos. Tres y cuatro. Logran ser ustedes el presidente municipal,
o el presidente de una corporación, de un banco, ya saben que la música es importante y yo aprendí a amarla y voy a apoyarla. Para eso es toda esta experiencia, para que podamos todos después disfrutarla y podamos apoyarla y no que ella llegue como presidente municipal a mí, ay, esa cosa no. A mí no me digan. A mí no me hicieron disfrutar la música cuando era niño, entonces no quiero que nadie les haga nadie más lo torturen. No, al contrario, a mí me hicieron disfrutar y quiero que otros disfruten de él.